RTI y Producciones GES presentan el siguiente programa. Conscientes de la importancia de la televisión como medio masivo por excelencia, con esta emisión, sin patrocinio comercial alguno, RTI Televisión y Producciones GES unen su experiencia de programadoras imparciales para ofrecer por primera vez en Colombia la confrontación de tesis y programas de dos de los candidatos a la presidencia de la República. Señores televidentes, muy buenas noches. Señores candidatos, señores periodistas, muy buenas noches. Bienvenidos a este, el segundo de dos debates, con los doctores Luis Carlos Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, y doctor Álvaro Gómez, por la Participación Nacional. En vivo y en directo desde Bogotá. Nos acompañan esta noche una trilogía de distinguidísimos periodistas. Yamid Amat, director de Noticias de Caracol. Arturo Abella, director de Telediario. Germán Castro Caicedo, mi apreciado y querido colega en RTI, director de Enviado Especial. Los temas de esta noche: orden público, la justicia, los partidos políticos y la reforma del Congreso. Serán discutidos y hay unas breves alteraciones a las reglas del juego que quiero recordar o anunciar. La pregunta no es forzosamente la misma para cada uno de los candidatos. Cada uno de los periodistas dirige sus preguntas y sus repreguntas en secuencia, o sea que participa en un bloque por una sola vez. Tiene 40 segundos, hasta 40 segundos para formular su pregunta y hasta 20 segundos para la repregunta. Los candidatos hasta 2 minutos para contestar a la pregunta y hasta 1 minuto para contestar a la que hemos llamado repregunta. Habrá una declaración final, y conforme se decidió al azar hace unos cuantos días, el doctor Álvaro Gómez abre el debate esta noche y el doctor Luis Carlos Galán cierra con su declaración final. El doctor Gómez, por supuesto, también tendrá tiempo para su declaración final. Yamid Amat, por favor, inicie el debate preguntando al doctor Álvaro Gómez sobre temas de orden público. Doctor Gómez, a raíz de la toma guerrillera del Palacio de Justicia, hubo una gran polémica en el país sobre si el presidente de la República había decidido la intervención militar o sobre si los militares motu propio tomaron la iniciativa de intervenir. La polémica inclusive comprometió al propio Congreso, que citó al señor ministro de Gobierno y a varios de sus colegas, para discutir ese tema y otros. El ministro de Gobierno dijo que el presidente no tomó la decisión de ordenarle a los militares intervenir, porque esa es función constitucional de las Fuerzas Armadas: guardar el orden público, preservar donde sea turbado, mantener la normalidad. Usted piensa, doctor Gómez, que en caso como el de la toma del Palacio, ¿el presidente ha debido tomar la orden de intervenir militarmente o no? Bueno, me parece que lo importante no es juzgar un hecho histórico, que tiene una gran cantidad de elementos de juicio que deben aportarse para esa decisión final. Lo que importa es saber cómo se manejan las cosas en el futuro. A mí me parece que hay que decirle al país qué es lo que uno piensa frente a ese fenómeno del terrorismo. Lo que hubo ahí fue un acto de terrorismo sorpresivo que coloca naturalmente en indefensión al resto de la sociedad. Yo creo que la vida humana, la preservación de la vida humana, debe ser la condición importante de toda nueva política en el país. Hay que preservar la vida humana. No se puede aceptar que la vida humana sea un elemento negociable en la conquista de posiciones políticas.
Y eso era lo que buscaban quienes asaltaron el Palacio de Justicia. La negociación sobre la vida no debe dar derechos políticos. Es decir, cobrar por el hecho de no matar a los rehenes es intolerable. No se pueden subordinar las instituciones y su vigencia a ese fenómeno que es contrario a todos los derechos humanos. Y no solo a los derechos humanos, sino que yo estoy de acuerdo con el doctor Belisario Betancourt cuando acudió a las Naciones Unidas y solicitó que el terrorismo fuera declarado como un delito contra la humanidad. Lo que pasó en el Palacio de Justicia fue un delito contra la humanidad, y ese es el criterio que debemos usar. Hay rehenes, hay situaciones conflictivas, humanamente muy apreciables, y hay que tratar de salvar la vida humana. Ese es el propósito natural. Muchas gracias, doctor Gómez. Su pregunta, Yamid Amat, al doctor Luis Carlos Galán, por favor. Doctor Galán, usted colaboró en la redacción y firmó de una constancia de respaldo al gobierno en la noche del 6, cuando ocurrió la toma del Palacio. Y luego su ministro de Justicia pidió ante el Consejo de Ministros que le permitieran dialogar con Almarales, quien estaba dentro del Palacio. Luego usted mismo, en la mañana del 7, le pidió al ministro que favoreciera un diálogo. ¿Era usted partidario de que se suspendiera la operación militar? Yo estaba el 6 de noviembre en el Senado de la República y viví los primeros minutos de esa tragedia, cuando había perplejidad sobre si era una toma del Palacio de Justicia, si era del Capitolio, si incluía el Palacio Presidencial, y comprendo que en esos primeros acontecimientos la fuerza pública tenía que actuar. Y además, en el conjunto de la situación, el Estado no podía quedar en condición de impotencia. Mi preocupación fundamental en ese caso y en cualquier situación frente al terrorismo es la de demostrar que el Estado no quede reducido a la impotencia, pero el Estado tampoco tenga una respuesta brutal, porque la brutalidad en la respuesta lo expone a un deterioro en su autoridad por otro tipo de razones y de contradicciones. Cuando propuse el diálogo humanitario, lo planteé dentro del criterio de intentar lo intentable, o sea, de defender las instituciones, pero al mismo tiempo de procurar dentro de las circunstancias la protección de la vida de los rehenes, sin que pudiera garantizarla el gobierno, ni pudiera garantizarla la propia fuerza pública. Pienso que esa tragedia cambió la historia de Colombia, demostró hasta qué punto se necesita un cambio en nuestra sociedad, una modificación fundamental en los procesos políticos, sociales y económicos. Comparto los esfuerzos que hizo el ministro Enrique Parejo González por lograr una solución humanitaria dentro del marco de la Constitución y de las leyes. ¿Y usted piensa, doctor Gómez, que no era posible buscar una solución como la plantea el doctor Galán? No, debió ser posible. Las circunstancias en ese momento en que el terrorismo busca su conquista, que es actuar sobre la gente en el momento en que está aterrorizada, pues son unas circunstancias muy sutiles que deben ser administradas por una persona que tenga experiencia en la vida política y en el manejo del Estado. Yo pienso que pudo haber habido, pero yo no estaba en el Palacio de los Presidentes, ni tampoco estaba en el Palacio de Justicia, ni tenía contacto con los militares. De manera que esa circunstancia sutil es la que busca el terrorismo para amedrentar a la sociedad, y hay que estar prevenido para manejar ese tipo de circunstancias imprevistas. Por eso es que el terrorismo es un delito contra la humanidad. Ahora, doctor Caden, con todo respeto, usted no me respondió concretamente si usted era partidario o no. En caso de que usted fuera presidente, ¿ordenaría suspender la operación militar? En las circunstancias en que yo pueda encontrarme en el próximo gobierno dirigiendo el Estado colombiano, tendré que calificar todos los elementos y todos los factores. En el proceso concreto de ese día, a las 4:30 de la tarde, yo llamé al presidente de la República, de mi propia iniciativa, para manifestarle
solidaridad con él como representante del Estado y de las instituciones. Él me manifestó que en ese momento bastaba tumbar una puerta para que se definiera la situación y que había un grado de riesgo considerable, pero que de todos modos se podía aspirar a la posibilidad de que no muriera nadie. Yo le pregunté al presidente de la República qué había planteado el presidente de la Corte. Él me manifestó que el presidente de la Corte no era un hombre libre en esos momentos. Yo le dije, estoy de acuerdo, pero de todos modos el punto de vista de él debe ser considerado. Yo lo habría considerado como gobernante y lo consideraría en circunstancias similares. Gracias, doctor Galán. Señor Yamid Amat, pregunte por favor de nuevo al doctor Luis Carlos Galán. Como se ha convenido en que la segunda parte de mis preguntas tengan que ver con un subtema sobre orden público, doctor Gómez. ¿Al doctor Galán? Al doctor Galán, por favor. Doctor Galán. Usted dijo en una respuesta anterior que la fuerza pública tenía que actuar. ¿Tenía qué, perdón? Que actuar. Sí. En la Guajira colombiana nuestra, en sus aguas territoriales, está ocurriendo un problema de orden público. La soberanía nuestra está siendo desconocida porque se pretende ejercer soberanía por parte de Venezuela. El día 23 de marzo fue cañoneada Macandra 5 de Vikingos, el día 18 de agosto fue detenida Macandra 15 de Vikingos, el día 6 de septiembre fue detenida Tolú de Vikingos, bandera colombiana, el día 20 de septiembre el islote, en fin, ejerciendo soberanía, doctor Galán, en aguas territoriales colombianas. Es un problema, nosotros lo vemos los colombianos, de orden público. Al fin y al cabo se está ejerciendo por parte de Venezuela soberanía en territorio y en aguas colombianas. ¿Usted considera que es un problema de orden público que debería tratarse como, doctor Galán? Yo creo que ese problema tiene el marco de todas las relaciones de Colombia y Venezuela, incluidos todos los demás elementos. Las relaciones de Colombia y Venezuela no se refieren exclusivamente a ese tipo de conflicto y de dificultad, sino a todos los aspectos económicos de la relación fronteriza y de la amistad entre los dos países. Yo soy partidario de que se busque un mecanismo concreto y definido para resolver el problema con Venezuela en plazos específicos determinados, o que si ello no es posible, se congele el problema en relación al mar territorial, pero se busque un acuerdo para los problemas de pesca, manejo de las aguas, mientras se llega a una solución definitiva. No creo que se justifique, para la importancia de las relaciones entre Colombia y Venezuela, que permanezcan los dos países condicionados por esos factores de irritación. Los dos países tienen un destino común, fundamental. Nos lo enseña la historia y ninguno de los dos puede afrontar su porvenir si no articula distintas estrategias y factores de común acuerdo con el otro. No soy partidario de incrementar factores de irritación con Venezuela, y sé que en Venezuela hay personas que desean una búsqueda de amistad más definida y concreta con Colombia y una superación de este tipo de dificultades. Doctor Gómez, al explicar y justificar la intervención militar sobre el palacio, usted dijo que el asalto al palacio fue un delito contra la humanidad. ¿El asalto contra las aguas nuestras en La Guajira, cómo lo considera? Bueno, se está calificando el asalto de las aguas nuestras en La Guajira generalizando circunstancias de frontera. Los países tienen fronteras y suelen tener problemas de fronteras. Y los problemas de frontera no necesariamente afectan la política internacional de un país. Hay que ser muy cuidadoso en la preservación de la soberanía nacional. Pero a mí me parece que no es una política prudente estarle dando a los incidentes de frontera, que hay que rechazar cuando uno tiene la razón, el carácter de que estamos en una confrontación política internacional con un país amigo. Lo que ha ocurrido en las aguas, algunas de las aguas territoriales de Colombia, pues es deplorable porque suscita más que todo reacciones de prensa en el hermano país y entre nosotros.
pero hay que tener la serenidad suficiente para saber de qué se trata. En las fronteras ocurren esas cosas. Unos guardias se pasan para un lado, se pasan para otro, a veces son irresponsables porque han tenido la influencia del alcohol, lo que sea. La soberanía nacional hay que guardarla y hay que tener la conciencia de que uno tiene suficiente patriotismo para que a uno no le vaya a pasar un descalabro. Pero no me parece que haya realmente ahí un problema filosófico en torno a la situación de los pesqueros colombianos, que obviamente están ejerciendo un derecho legítimo sobre las aguas que nos pertenecen y que aparentemente han sido desconocidas prácticamente, no oficialmente, por el gobierno de Venezuela. Doctor Galán, usted dijo hace un momento, confirmando alguna expresión suya en Caracas hace unos meses, que el problema debía congelarse. ¿Usted no cree? Claro. Sí. O se procede a precisar un mecanismo de inmediato para que dentro de un plazo determinado se solucione, o si ese mecanismo no es posible, es preferible congelar el problema por 40 años. Esa distinción es pertinente para identificar mi posición. Sí, pero, doctor Galán, si desde el doctor Carlos Lleras se está tratando de buscar un mecanismo y Venezuela no lo ha aceptado, uno dice, pues, la fórmula a lo mejor es la del doctor Galán de congelar. Y entonces quería decirle, si la fórmula que se acoge es la de congelación, pues Venezuela ejerce soberanía sobre aguas que no son de Venezuela y después ejerce, pide, reclama lo que no... No, porque obviamente la congelación supone un acuerdo sobre la pesca en la zona. Eso no es incompatible. El hecho de que se congele la definición del problema de la jurisdicción, del límite territorial, del mar territorial, no es incompatible ni mucho menos con un acuerdo sobre pesca, como lo hay en muchas zonas del mundo que tienen circunstancias similares. Eso no tiene misterio alguno. Y usted, al pensar en un mecanismo para... Señor Yavid Amat, quiero recordarles muy atentamente, entiendo que la respuesta del doctor Luis Carlos Galán ha sido la respuesta de un minuto a su contrapregunta. ¿Se declara usted satisfecho y prosigue entonces con el doctor Gómez? Doctor Gómez, ¿usted es partidario de congelar como propone el doctor Galán? No. Podría ser una solución y podría ser una buena solución. Pero me parece que en las relaciones entre dos países amigos no hay que estarse creando obstáculos que uno después no pueda saltar. Si de pronto se consigue la posibilidad de llegar a un acuerdo con Venezuela, no puede uno decir, no podemos llegar a ese acuerdo porque habíamos convenido congelar este problema durante 40 años. Yo creo que la diplomacia es móvil. La diplomacia tiene que ser es inteligente, muchas veces es casuista si usted quiere, pero esa es la índole de la democracia, que sirve para resolver conflictos y no necesariamente para crearlos o para aplazarlos. La movilidad ahí depende de las conveniencias del momento, sobre todo de los países hermanos. Muchas gracias, doctor Gómez. Arturo Abella, por favor, inicie su ronda de preguntas. El tema es la justicia, con el doctor Luis Carlos Galán. Doctor Galán, infortunadamente, mi colega Yamid Amat trató el tema del Palacio de Justicia, que yo también tenía aquí. Y digo infortunadamente porque se puede presentar o se puede prestar a malos pensamientos de los televidentes. Pero en todo caso le vamos a dar una especie de vuelta al tema con base en lo que usted dijo respecto del diálogo posible que hubo ese día entre el gobierno, o no entre el gobierno, sino entre un delegado del gobierno y los asaltantes de Palacio. El gobierno, según lo dijo el presidente de la República, no puede negociar. El ministro de Justicia, como usted lo dijo, dijo también en el Consejo de Gabinete del segundo día que él probablemente consideraba que los ministros no habían sido informados correctamente del operativo militar, y agregó que exigía una investigación de fondo para que se estableciera cómo se había diseñado
y el operativo militar y por qué no se había adelantado el diálogo con el señor Almarales. En la misma acta de ese Consejo de Ministros, dijo el general Vega que adhería a lo del doctor Parejo González, ministro de Justicia. Pero más adelante, el señor ministro de Justicia manifestó que había un malentendido, que él no había querido decir lo que había dicho y que por lo tanto no había necesidad de la investigación que pedía y al cual había adherido, a la cual había adherido el general Vega Uribe. ¿Usted considera que sí hubo oportunidad de diálogo según el acta, o hay una contradicción entre lo que dijo el ministro de Justicia en el mismo gabinete y la declaración que usted firmó? Arturo Abella, lamento mucho, como diría usted en su buen bogotano, me muero de la pena interrumpirlo, pero ¿podría usted ser más concreto en su pregunta? Con mucho gusto, no falta sino decir si está de acuerdo o no, o hay contradicciones ahí. El gobierno tuvo varias actuaciones en momentos determinados, una las del 6 de noviembre, otra las del 7 de noviembre. Hasta el momento lo que ha trascendido es el acta del 7 de noviembre, aún no se conoce la del 6 de noviembre. Mientras no se conozca la del 6 de noviembre, no tendremos todos los elementos de juicio para opinar sobre cómo procedió el gobierno. Mientras no se realice la investigación, no culmine la investigación que adelantan los dos magistrados que fueron expresamente designados para ello, tampoco podremos sacar conclusiones definitivas. El gobierno intentó dialogar el 6 de noviembre, según hemos sabido, a través de un contacto entre el ministro de Justicia y Almarales. E intentó dialogar de nuevo a través del emisario de la Cruz Roja. Yo encuentro acertados esos esfuerzos de diálogo dentro de un contexto humanitario. Y el gobierno usó una expresión que yo comparto. Dijo, el gobierno no negocia, pero sí dialoga. El gobierno no podía negociar, pero sí podía dialogar con espíritu humanitario, intentando lo intentable. Creo que el señor ministro de Justicia, tanto el 6 de noviembre como el 7, procedió como correspondía desde el punto de vista de esta perspectiva. Probablemente en esa investigación se podrán sacar conclusiones definitivas. Yo personalmente pienso que el ministro, al dialogar también con los magistrados de la Corte el viernes siguiente a la tragedia, fue promotor de esa investigación. Y lo que interesa ahora es que se sepa a través de esa investigación qué ocurrió, cuándo ocurrió y cómo procedió cada uno de los protagonistas. Muchas gracias, doctor Galán. Arturo Abella, por favor, su primera pregunta al doctor Álvaro Gómez. Y en la forma más atenta, le suplico, ateniéndonos a las reglas del juego, limitarnos a 45 segundos, si es posible, porque obviamente es imposible dar respuesta a una pregunta que no es completa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor moderador. Doctor Gómez, el gobierno dictó un decreto según el cual de 274 delitos, si no estoy mal, 200 no tienen cárcel. Ello ha implicado un lío jurídico en la justicia. Usted ha combatido ese decreto. ¿Usted aboliría, si es elegido presidente, ese decreto? Ciertamente que sí. Yo quiero demostrar que la justicia prácticamente no existe en Colombia. Si usted me pudiera enfocar las cámaras sobre este papel, yo podría mostrarle qué es lo que yo entiendo por la inexistencia de la justicia. Supongamos que en este cuadrado sea el ámbito general de la justicia. Digamos que hay por año 500 mil delitos en el país. Es un cálculo aproximado, naturalmente. Las autoridades dicen que de estos delitos solamente el 60%, digamos esto, no
lo conocen las autoridades. Son delitos que se cometen, pero que no hay manera de identificarlos. No llegan a la noticia de las autoridades. Es decir, 300.000 delitos aquí. Nos quedan 200.000 aquí. De esos 200.000 delitos, estos, el 50%, digamos esto, no se investiga tampoco porque no tiene autores conocidos, no hay sindicados, y como no vale la pena gastar tiempo en investigar una cosa que de antemano se sabe que no va a tener resultado. De esto que nos queda aquí, aparece que el 90%, es decir, esto, los sindicados o salen por falta de pruebas o no son sujetos de detención y por lo tanto tampoco producen un efecto judicial. Nos queda simplemente este sector que yo marco aquí en negro, que es el que se juzga con sentencia y que no llegan sino a 12.000, entre 12.000 y 15.000 sentencias al año. Es decir, un 2.6% de todo el problema criminal. Gracias, doctor Gómez. Lamento interrumpirlo. Duro Abella, por favor, su primera repregunta al doctor Luis Carlos Galán. Entonces, doctor Galán, usted pidió posteriormente, sigo con el Palacio de Justicia, usted pidió que se publicara la primera acta del primer Consejo de Ministros para establecer por dónde se había diseñado el operativo militar, si no estoy mal. No. Pidió la publicación de la primera acta. Pero no por ese motivo, sino sencillamente porque los colombianos debemos saber qué ocurrió ese día. Exactamente. Entonces me ha contado la fuente de alta fidelidad y muy alta fidelidad que el primer día, ese 6 de noviembre, no hubo Consejo de Ministros. El presidente de la República estaba en ese momento recibiendo unas credenciales. Fue informado y el operativo militar fue sorpresivo. Es decir, una vez tomado el palacio, cayeron los de Guardia Presidencial. Entonces, si no hubo Consejo de Ministros, porque no lo hubo, apenas fueron llegando poco a poco y no hubo ni acta ni sesión formal de ese Consejo. ¿Cómo podemos conocer el punto de vista de esos primeros contactos? Dependeríamos en esa hipótesis que usted plantea de su fuente de alta fidelidad, que se ha demorado bastante en informar a los colombianos si hubo o no sesión del Consejo de Ministros ese día. Dependeríamos del testimonio de todas las personas que estuvieron allí presentes. Y esperamos que ese testimonio se proporcione a los investigadores, a los dos magistrados que están allegando toda la información necesaria para calificar cómo se procedió en ese episodio. Deploro que usted no me haya permitido hablar sobre la justicia colombiana, muy empeñado en encerrarse en el episodio del Palacio de Justicia. Pero naturalmente tiene toda la amplitud, doctor, claro, para hablar sobre la justicia. Bueno, yo pienso... Ello, perdón, señor candidato, lamento interrumpirlos de nuevo, son las reglas del juego. Su próxima contrapregunta al doctor Álvaro Gómez Hurtado, por favor. El decreto que dictó el gobierno y que estamos comentando, doctor Álvaro Gómez, se dictó con base en la carencia de dinero para hacer cárceles, en las condiciones infrahumanas, como dicen ahora, en que están los presos, y en la necesidad de oxigenar, por así decirlo, las cárceles de todo el país. ¿Cómo solucionaría usted ese problema? Muy bien. Primero, como no tuve tiempo de decirle lo que pensaba sobre el decreto en el tiempo anterior que me dieron, yo pienso derogar ese decreto, porque me pareció mal concebido, porque en las cárceles hay gente que no debería estar ahí, pero está ahí porque no ha sido juzgada. De cada 3 presos, hay 2 cuya situación no ha sido resuelta. Y dentro de esos 2 hay gente honesta y hay gente que pudo haber cometido delitos. Y entonces se resolvió simplemente no resolverles la situación a ellos. Es una manera mala de resolver el problema. Yo he propuesto varias veces que se nombren unos jueces ad hoc, ad honorem, por tiempo limitado,
para que juzguen a las gentes que están en la cárcel indebidamente o sin solución jurídica, para que se resuelva ese problema por donde es, juzgando a la gente y no soltándola. Muchas gracias, doctor Álvaro Gómez. Arturo Abella, y usted con semejante experiencia, en 45 segundos va a preguntar de nuevo al doctor Álvaro Gómez. Muchas gracias. Doctor Álvaro Gómez, ¿pero se podría realmente hacer un cambio total, una renovación, como diría el doctor Galán, de las cárceles en Colombia y de la justicia en Colombia? De la justicia, sí, mire, la justicia tiene que ser independiente, la justicia tiene que ser bien pagada, la justicia tiene que tener una carrera judicial que no hemos podido establecer porque los intereses creados no lo dejaron hacer. La justicia debe resumir sus procedimientos, no debe haber juicios ordinarios, sino juicios sumarios, todo el tiempo. Y naturalmente la justicia debe estar mejor pagada, debe tener medios modernos. Estamos trabajando con máquinas de escribir cuando eso se consigue. No hay un computador en la justicia. Necesitamos naturalmente reformar el régimen carcelario y necesitamos obviamente aliviar la situación de los de trabajo de los jueces, no creando mucha burocracia. Pero si hay carrera administrativa y no está administrada por los políticos, sino que es una carrera administrativa técnica, como yo la propuse y la logramos convertir en reforma constitucional cuando creamos el Consejo Nacional de la Judicatura, pues si hubiéramos ido por ese camino hoy tendríamos una justicia eficiente resolviendo los casos. Es que hoy, si los delincuentes del país resolvieran no cometer nunca más un delito, gastaríamos 5 años en resolver los expedientes que tenemos pendientes. Y así se nos está acumulando cada año una cantidad de material no resuelto por la Administración de Justicia que nos está situando ante una situación sin salida. El país necesita la Administración de Justicia, es un servicio público. No podemos hacer la paz si alguien no resuelve los derechos que están en conflicto entre los ciudadanos. Yo creo que hay que hacer algo por restaurar el servicio público de la justicia, que como lo demostré hace un rato, no existe en Colombia. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Muchas gracias, doctor Gómez. Arturo Abella, su próxima pregunta al doctor Luis Carlos Galán, por favor. Pues el doctor Gómez me ha ayudado mucho, y también para satisfacer al doctor Galán, quien me dio mi tirón de orejas porque no lo dejé o no le pregunté sobre los problemas de la justicia en general. ¿Cómo los ve usted de acuerdo como los ve el doctor Gómez? Yo creo que el decreto que se ha debatido ahora es un decreto susceptible de medidas de perfeccionamiento, pero yo no lo derogaría, porque se inspira en un criterio de justicia precisamente, de no mantener en las cárceles a los inocentes o a personas que han cometido infracciones menores que pueden ser destruidas como consecuencia del hacinamiento y de las condiciones en que se hallan en muchas cárceles del país. No debemos olvidar cuál es el promedio de edad de los presos de Colombia. No llega a 21 años de edad. Son jóvenes, son muchachos que han sido víctimas de los procesos de descomposición social. Naturalmente, quienes han cometido delitos de determinada gravedad tienen que responder ante la sociedad. Pero quienes han cometido infracciones menores deben responder ante ella sin que eso signifique su destrucción en las cárceles y su hacinamiento. Esto no es un concepto novedoso ni misterioso. Son tesis de los penalistas modernos que trabajan con esos criterios en el mundo, que buscan que la justicia se inspire en valores humanitarios, en los cuales haya expiación, pero también haya rehabilitación. Para mí, lo más delicado en la justicia colombiana es que es una justicia hecha sin consideraciones para los sectores populares y para las clases medias. Empecemos porque para una persona pobre o para una persona de clase media es muy difícil pagar un abogado. Y en la práctica, muchas veces, la acumulación de procesos, la lentitud de los trámites está relacionado con la ausencia de la intervención de un abogado que defienda a las personas cuando se trate de personas de condición humilde o de condición de clase media. Se necesita la creación de un Servicio Nacional de Asistencia Jurídica. Yo lo he entendido y lo quiero realizar a través de los estudiantes, a través de los egresados, como alternativa a la tesis de grado, para buscar una mayor participación de este tipo
de jurista recién egresado en apoyo de los sectores populares. Gracias, doctor Galán. Lamento interrumpirlo. Arturo Abella, por favor, contrapregunta al doctor Álvaro Gómez. ¿Está de acuerdo usted, doctor Gómez, para cumplir con los requisitos del doctor Bernardo Hoyos, está de acuerdo con lo que dice el doctor Galán? Sí, sí, la juventud es particularmente víctima de las condiciones de delincuencia. Pero yo creo que la inexistencia de la justicia perjudica más a las gentes desvalidas, a las gentes que no tienen recursos. Las gentes que tienen recursos logran salir al otro lado, y eso es lo malo. En cambio, las personas que yo he mencionado que están ahí en las cárceles y que no han tenido resuelta su situación, es porque no tienen recursos suficientes para hacerse oír. Eso es lo que a mí me duele. Yo por eso he querido que la justicia de suyo absuelva a esa gente. Es que también es necesario que esos jóvenes sean absueltos, si deben ser absueltos. Soltar a la gente a la calle sin definirle su situación jurídica es una injusticia, porque uno puede caer de pronto en manos de la justicia, pero si es inocente, tiene el derecho humano de que lo declaren inocente, y eso es lo que no se está haciendo por medio de... Gracias, doctor Gómez. Arturo Abella, por favor, su última contrapregunta al doctor Galán. Adelante. Doctor Galán, dentro del tema de la justicia también entra el conjunto de medidas que se han tomado o de acciones más o menos diplomáticas para realizar la paz y establecer esa justicia que el doctor Gómez reclama. Las condiciones en este momento de la paz y por lo tanto de la justicia que necesitan los colombianos hacen necesaria todavía más la negociación con los grupos armados en armados. Yo creo en las fórmulas políticas para buscar la paz, porque a la paz no se llegará por soluciones de fuerza. Los primeros que piensan en ello son los propios miembros de las Fuerzas Armadas. Ellos actúan defendiendo la Constitución, defendiendo el Estado de Derecho, pero son los primeros que comprenden que la solución final será una solución política. Es el pueblo colombiano quien definirá cuál es el sistema de gobierno que apoyará y por qué. No puede ser un sistema de gobierno impuesto por la fuerza. Tiene que ser un sistema de gobierno derivado de la voluntad de los colombianos. Para eso se necesitan reformas sociales, reforma agraria, reforma urbana, reforma educativa, reformas políticas, y se necesita, por lo tanto, caminos de carácter esencialmente político para alcanzar la paz. Gracias, doctor Galán. Muchas gracias, Arturo Abella. Germán Castro Caicedo, su tema, los partidos políticos y la reforma del Congreso. Pregunte, por favor, al doctor Álvaro Gómez. Doctor Gómez, el doctor Pastrana, calificando al gobierno del doctor Betancur, decía que el Partido Conservador está a la izquierda del Partido Liberal. Usted es un líder de ese partido. Yo le quiero preguntar cómo es estar a la izquierda del Partido Liberal en un tema. La posición de ese partido frente a la Iglesia. Y dentro de ese tema, algo concreto para no hablar de concordato, porque faltarían 10 programas para agotar el tema. ¿Es usted partidario o no es partidario de instituir el divorcio entre personas casadas por lo católico? Hablo en lo civil, no en lo moral. Especialmente si en Italia, en la misma España, se ha instituido ese divorcio. Y punto 2, el aborto. No hablemos generalizado, hablemos del aborto limitado. ¿Es usted partidario o no es partidario de legalizar el aborto en casos como una violación? Si el hijo que espera a una mujer es producto de una violación. Y número 2, si la ciencia determina que el hijo que espera a esa mujer va a tener malformación, eso tiene anomalías. Posición frente primero, la colocación de los partidos frente a la ubicación en los parlamentos, de donde surgió la idea de que los partidos podían ser de centro, de derecha o de izquierda, es una fórmula demasiado simplista de considerar los partidos políticos. Yo pienso que el Partido Conservador es en Colombia la fuerza más progresista que hay, precisamente porque tiene una cierta compactación en el centro del espectro político. En el Partido Liberal encontramos de todo, y esa ha sido su habilidad. Es una gran coalición
no de izquierdas, de izquierdas también, y de extremas derechas, de gente reaccionaria y gente que está en el medio como nosotros. Y por eso me interesa mucho trabajar esos temas de la derecha, de la izquierda, que no son los que ordinariamente me fascinan, pero que me sirven en este caso para justificar la política que yo estoy adelantando. Yo quiero organizar un movimiento de participación nacional que esté buscando el centro, donde nos hallamos los conservadores fácilmente, cómodamente, con inclinaciones progresistas, como se han demostrado, y en donde nos vamos a encontrar con una gran cantidad de liberales que no necesariamente son de izquierda y que no, seguramente no serán los de extrema derecha. Respecto a los otros temas, es interesante advertir cómo el problema del concordato, por ejemplo, es un problema que en este momento a nadie le interesa en Colombia. Hubo la oportunidad de discutirlo, se presentó el vencimiento de una fecha para que eso se pudiera hacer y la opinión pública se mostró absolutamente indiferente frente a ese problema. De manera que suscitar ahora motivos de perturbación de tipo religioso frente a la Iglesia Católica, como usted lo ha insinuado, me parece gracias, que sería... doctor Gómez, lamento interrumpirlo, Germán Castro, bueno, yo creo que hay 8 millones de televidentes que se quedan esperando. Yo le salvé la esta, dije, no hablar del concordato, sino de puntos. Doctor Galán, usted sí responde eso. ¿Es partidario de instituir o no es partidario de instituir el divorcio civil entre personas casadas por lo católico? ¿Y es partidario o no es partidario de legalizar el aborto limitado? Bueno, su pregunta incluye también el tema político, ya habrá oportunidad de volver a él, pero con relación a lo que en concreto usted interroga, le diría, primero, yo soy partidario del establecimiento del matrimonio civil obligatorio y que cada persona, de acuerdo a lo que le indique su conciencia, naturalmente proceda según sus valores religiosos. El deber del católico, de acuerdo a sus convicciones, es naturalmente el de permanecer en un matrimonio indisoluble. Pero ese es un deber religioso, un deber de conciencia, no un deber que debe serle impuesto por una legislación que desconozca el derecho de la persona a organizar su estado civil. En segundo lugar, pienso que el tema es muy importante, porque hay una crisis muy grave en la familia colombiana. Yo pienso que es muy delicado que permanezcamos indiferentes a estas materias. Hemos encontrado que la tercera parte de los hogares del país son dirigidos por mujeres solas, mujeres separadas, mujeres abandonadas, mujeres que tienen una carga muy difícil desde el punto de vista económico y social, además de las responsabilidades familiares y de lo que significa la función reproductora de la mujer en la formación de los hijos, en la educación, en las labores del hogar. Por lo tanto, estos temas demandan la máxima atención y definición por parte del Estado. En cuanto al otro tema, yo pienso que lo primero, lo más importante es la educación sexual. En la medida en que haya educación sexual, en que haya información para que cada persona sepa qué significa la vida sexual y cómo debe organizarla como un elemento de su felicidad, como un elemento de su realización como ser humano, se evitará el extremo de lo que ocurre hoy, que es el aborto clandestino y el desorden en la vida sexual de las personas, con las consecuencias que esto tiene en la infelicidad personal y en la misma organización social. Pienso que el gracias, aborto debe ser el último Galán, recurso. Lamento interrumpirlo. Doctor Gómez, Castro, ¿usted cree que el dolor del doctor Galán causó alguna perturbación religiosa al hablar de un problema social y centrarse, por ejemplo, en el aborto, en los millares de personas que tienen que viajar al exterior a casarse porque no les vale que un matrimonio? Usted hablaba de una perturbación religiosa, ¿no? ¿Con la iglesia? Sí, usted señalaba que pues yo no la pregunta enteré, causaba una perturbación. No me enteré, pero quiero religiosa. Decirle, estoy completamente de acuerdo con las líneas generales que ha dicho el doctor Galán. Y yo me atengo mucho a las problemas, a las situaciones de conciencia. Las situaciones de conciencia son más fuertes que las situaciones legales. Interferir con la ley en situaciones de conciencia no suele ser lo más aconsejado. Creo que en Colombia tenemos, por fortuna, una convivencia entre la mayoría católica del pueblo colombiano y el Estado realmente laico que tenemos, y eso ha sido un éxito de la política
de los últimos años, casi que del presente siglo. Yo no me inclinaría a crear perturbaciones en esa situación de entendimiento entre las dos potestades. Doctor Galán, ¿usted cree que el problema es de una convivencia con la Iglesia o de responder a una necesidad que implique la modernización del Estado? No es incompatible. Y la fórmula la aceptó la Iglesia con Portugal y la aceptó con Italia. Y no ve dificultad para que la acepte con Colombia. La fórmula del Concordato de Portugal de 1974 es exactamente la que yo expresé. O sea que se reconoce el derecho obvio del Estado a legislar sobre matrimonio en los términos que desee, pero se recuerda a los católicos como tales cuáles son los deberes de sus valores religiosos. Ese es un tema importante también por la sinceridad en la vida de los colombianos. Nuestros sentimientos religiosos se han debilitado porque son sentimientos externos, superficiales. Y es importante para el país que las cosas se vivan sinceramente, cualesquiera que sea la fe religiosa de las personas. Germán Castro, muchas gracias, doctor Galán. Su próxima pregunta al doctor Luis Carlos Galán. De nuevo. Doctor Galán, segundo tema, necesidad de reformas en el Congreso. Yo creo que no es un secreto para nadie decir que se ha llegado a esa tesis porque el Congreso, parte de él, hay excepciones muy honrosas, pero el Congreso está corrompido en Colombia. Se le dio, y está corrompido porque se le dio todo el poder absoluto, el poder político y el poder económico. Yo creo que hablando de un buen romance zipaquireño, donde soy yo, lo que sucede, hay una macice entre el Congreso y el Ejecutivo. El Ejecutivo influye en el Congreso nombrando a los congresistas en la administración y nombrando a sus recomendados. A su vez, el Congreso retribuye a través de una buena tajada en el presupuesto nacional, a través de esas cuotas de administración pública, con puestos en juntas directivas, en la administración, la aprobación de contratos de todo tipo de obras públicas. Interviene el fisco de los municipios, de los departamentos. A propósito, pues, no es para nadie un secreto que se robaron a Caldas, se robaron a Sucre, se robaron a Atlántico, se robaron a Nariño, lo que supondría un buen negocio. Hoy una curul vale, hablando del dinero legal invertido, vale 50 millones de pesos. Se invierten para ganarse en 4 años Germán de Castro, Congreso, por favor, 12 millones. Al punto no, que pregunta si es amable. Para ganarse 12 millones. Yo creo que sea un buen negocio. Entonces, ¿qué solución habría esto desde su punto de vista? Que se corten los auxilios parlamentarios, no nombrar más a los congresistas en cargos del Ejecutivo, o devolver la independencia al Congreso para que cumpla su verdadera función, que es legislar y controlar al Estado. Yo creo que hay una confusión en los términos que usted ha utilizado, cuando estoy de acuerdo en la mayor parte de su diagnóstico implícito en esa pregunta. Una cosa es el Congreso y otra cosa son los partidos políticos, y no se deben confundir. El Congreso es el escenario en donde actúan los partidos al representar a la nación. Pero lo que están fallando son los partidos políticos. El Congreso es una institución esencial en la democracia que debemos defender y recuperar para la nación. El Congreso no le pertenece a la casta política. El Congreso no le pertenece a unos profesionales de la política que lo han convertido en una manera de vivir. No, el Congreso le pertenece al pueblo colombiano y a través de él debe hacerse representar para la legislación, para la fiscalización del Ejecutivo, para la interpretación de los problemas sociales. Necesitamos es organizar verdaderos partidos modernos, porque los de hoy no lo son, se acabaron los partidos. Mantienen denominaciones que son útiles para los procesos electorales, que todavía representan una carga emocional en el pueblo colombiano por su pasado, por lo que ha sido la vinculación afectiva de nuestro pueblo de 5 o 6 generaciones a los partidos. Pero los partidos están hoy totalmente de espaldas a la nación. Inclusive ya hay candidatos, y es el caso del doctor Gómez, que no se atreve a presentarse como candidato del Partido Conservador, sino como candidato de Participación Nacional. Yo entiendo eso como algo relacionado con la crisis misma de los partidos, y en el caso del liberalismo ya se le identifica más como el oficialismo, porque no tiene nada que ver o muy poco que ver con las ideas liberales que realmente lo inspiraron y orientaron. Para mí el problema no es transformar al Congreso, sino transformar a los partidos para que se transforme el Congreso y se exprese verdaderamente la nación. Doctor Gómez, más o menos en este tenor, el artículo 120, estoy hablando de los partidos reforma del Congreso,
El artículo 120 obliga al presidente de la República a consultar los nombramientos de funcionarios. Y lo que el país ve es que una vez que es elegido ese presidente, tiene que entregarle el mando a los grupos políticos y a los jefes políticos al día siguiente. Tiene que entregarle ministerios, tiene que entregarle gobernaciones, alcaldías, secretarías. Y el país se ha dado cuenta que el presidente se queda tal vez como un jefe de personal o como tal vez como un director de una orquesta que realmente él no dirige. Usted, pues, aspira a ser un gobierno fuerte, a ser un gobierno importante. Yo le quiero preguntar si dentro de estas prácticas corrompidas, ¿usted va a poder hacer algo para salvar esto? Veo que hay una gran dificultad en entender el significado exacto del artículo 120 de la Constitución, que es el que establece que el presidente de la República debe ofrecerle al segundo partido en votos una colaboración equitativa en el gobierno. Y ahí termina el mandato de ese artículo. El partido que tiene la segunda posición en votos puede aceptar o no aceptar esa colaboración. Hoy los liberales están colaborando con el gobierno porque quieren, no porque se los mande la Constitución. Hubo una diferencia entre esa significación exacta del artículo 120 y lo que ha dicho el candidato Barco. Él dice que si le hubieran consultado la colaboración habría sido buena, es decir, si hubieran hecho clientelismo con él, pero que como no se la consultaron, entonces la colaboración es mala. Pero él se puede ir, mañana, nadie lo obliga. Sería absurdo que una constitución estableciera que es forzoso para un partido político colaborar con un gobierno que no quiere. Yo voy a hacer un gobierno de participación nacional, que es lo que estoy diciendo. Nadie duda de que yo soy un conservador, de que fui elegido por el Partido Conservador y que voy a hacer un gobierno de participación nacional, porque estoy de acuerdo en que no debe haber exclusivismos. No me gustan los gobiernos de partido, como lo propone el otro candidato, de partido para su propio partido, para garantizarle a sus electores una partija burocrática. No lo voy a hacer. Yo voy a ofrecerle a los independientes y a los liberales, todos los liberales, una colaboración que a mí me parezca y que aspiro que a los demás les parezca equitativa, como manda la Constitución. Y ellos aceptarán o no aceptarán, yo aspiraré a que acepten. Y haremos un gobierno de participación nacional originada en el partido. Gracias, doctor Gómez. Germán Castro. Bueno, el doctor Gómez está de acuerdo conmigo porque en la interpretación, porque lo que yo dije es que el 120 obliga al presidente a ofrecer. Pero, doctor Galán, ¿usted sí cree que el doctor Gómez, dentro de estas prácticas que no creo que cambien, va a ser el gobierno que él piensa, un gobierno fuerte, un gobierno importante? Bueno, es que él no va a gobernar a Colombia. Él no va a ganar las elecciones del 25 de mayo. En segundo lugar, hay un antecedente importante para considerar. Es que el 120 empezó a aplicarse dentro del gobierno del doctor Turbay Ayala. Y en ese gobierno el conservatismo también participó. Y el conservatismo intervino en las decisiones. Y es corresponsable de lo que hizo o no hizo ese gobierno para bien o para mal en el país. El problema es que los partidos se han hecho a la idea de que pueden estar en el gobierno sin hacerse corresponsables de lo que hagan en él. Yo soy partidario de que se reconozcan grados de responsabilidad. No es la misma responsabilidad la de quien tiene representación en un ministerio específico para determinadas políticas respecto de quien tiene la jefatura del Estado y de quien tiene además 6 ministerios o 5 ministerios. Pienso que el artículo 120 sería mejor que no estuviera en la Constitución Nacional, pero no es obstáculo insalvable para que un gobernante asuma la responsabilidad de todas las decisiones. Gracias, doctor Galán. Acepte responsabilidad limitada. Gracias, doctor Galán. Contra pregunta de Germán Castro. Doctor Gómez, ¿usted qué opina de lo que dice el doctor Galán? Porque yo entiendo que él estaba chutando usted un poco la pelota diciendo que en el gobierno del doctor Turbay, cuando nació el 120, usted tenía ministros y tenía funcionarios, estaba participando en ese gobierno. Bueno, no, se aplicó desde antes, ¿no? Desde la época del doctor López, me perdona que le haga esa precisión histórica. Yo no voté por el gobierno del doctor López. A lo mejor el doctor Galán sí votó por él. Y yo no voté por el doctor Turbay, no sé si usted votó por el doctor Turbay. Teníamos el hecho cumplido de que se había constituido un gobierno.
Y yo he sido partidario, y mi partido también, de que no haya gobiernos de partido. Y por lo tanto aceptamos la interpretación elástica que hemos dado, razonable, del artículo 120, y en esa condición participamos en los gobiernos como usted está participando en el gobierno del doctor Belisario Betancourt, con unas responsabilidades muy limitadas, porque yo además escribía todos los días diciendo en qué me comprometía y en qué no, y iba al Congreso a sostener esas mismas tesis, de manera que yo no he tenido ninguna dificultad en ese problema porque he procedido con una extraordinaria lógica en ese estudio. Gracias, doctor Gómez. Señores periodistas, muchas gracias. Y llegamos a la etapa final. Nos hemos excedido en el tiempo todos, hasta yo interrumpiéndolos. Entonces, los candidatos disponen de 2 minutos y medio, 2 minutos 30 segundos para su declaración final. Y la primera es del doctor Álvaro Gómez. Bueno, ante esa limitación, pues yo tengo que decir apenas unas cosas elementales. Primero, que hemos querido hacer un diálogo para que la gente confrontara nuestras opiniones. Yo creo que la gran diferencia que existe entre el doctor Galán y la mía, ya que no se pudo hacer una confrontación con el doctor Barco, es que yo sí estoy en vísperas de asumir la presidencia de la República y no me puedo limitar a las descripciones muy galanas que hace el doctor Galán sobre los problemas nacionales, sino que tengo que proponer la manera de defenderlos. Yo quiero que el desarrollo se convierta en la política del país. Vamos a buscar eso porque el desarrollo es un derecho de la gente. El derecho al desarrollo es un derecho nacional. Y como quiero la presidencia de la República, la estoy buscando ante los colombianos para que me ayuden. Me relatan que el doctor Miguel Antonio Caro, que fue el redactor de la política, de la Constitución Política del país, un día en misa, él asistió y el cura párroco se volvió ante los asistentes y les dijo: los que quieran ir al cielo, que se pongan de pies. Y el señor Caro se quedó sentado. El cura, sorprendido, dijo: bueno, los que quieran ir al infierno, que se pongan de pies. Y el señor Caro se quedó sentado. Entonces el cura, ya extrañado, le dijo: usted, señor, ¿usted a dónde quiere ir? Y el señor Caro le dijo: pues yo quiero ir a la presidencia de la República. Yo debo confesarle a los colombianos que me escuchan que yo por ahora no quiero ir al cielo. Yo quiero la presidencia de la República para poder hacer una política de desarrollo. Y espero que ustedes, los que me oyen, me recomienden para conseguir ese puesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro Gómez. Doctor Luis Carlos Galán, su declaración final, 2 minutos y 30. Adelante. Hace pocos días un candidato presidencial dijo que el debate en esta campaña electoral, no el debate en televisión, iba a definir quién gobernaba Colombia, si los herederos de Alfonso López Pumarejo o los herederos de Laureano Gómez. Yo agradezco al doctor Barco ese planteamiento porque pone las cosas en su sitio. Precisamente yo represento la nación que no quiere que la sigan gobernando ni los herederos de Alfonso López Pumarejo ni los herederos de Laureano Gómez, sino que sea una nueva nación la que en verdad ingrese a la toma de decisiones en este país. Que el Estado colombiano nos pertenezca a todos los colombianos, no a grupos privilegiados que lo han dominado durante muchos años, que han tenido la posibilidad de influir en sucesivos gobiernos con múltiples ministros y cuyo balance no ha permitido la organización en lo político, ni en lo social, ni en lo económico. Yo estoy por la renovación. Lucho por ella porque creo que es la alternativa indispensable para que el país se integre como sociedad, equilibre sus relaciones sociales y tenga un papel digno ante el resto del mundo, digno ante América Latina. Colombia se ha quedado atrás ante América Latina en múltiples indicadores sociales, económicos y políticos. Es necesario que la nación se modernice en su estructura política, que sus partidos se transformen, que todos los colombianos participen en las decisiones que se requieren hoy para orientar la Colombia del futuro. En los últimos 20 años ha habido profundas transformaciones en el país, no generadas tanto por los esquemas políticos, sino por la dinámica misma de la sociedad y por los procesos internacionales. Pero esos cambios son pálidos, son reducidos, son pequeños.